Hola muchachos, ¿cómo andan? Estamos nuevamente acá en una entrevista en volei.mf. En esta ocasión estamos en versión cuarentena y nos encontramos con un gran entrenador. Como bueno, ya sabemos, todos nuestros invitados son de lujo, pero en este caso tenemos a Pablo Rico. Un saludo, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Un placer poder conversar con ustedes. Así que bueno, lo que ustedes dispongan, acá estoy. Bueno, también obviamente estamos con Nacho, mi compañero. ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Me veo bastante mal, pero... No, pero bueno, esto se puede solucionar en el futuro, no, no es problema. Bueno, Pablo, Está bien. te quería preguntar al principio, ¿vos estás utilizando en algún tipo de algo de tu trabajo o de lo que haces, la Meet, Zoom, algunas de estas plataformas, o estás un poco alejado? No, no, estamos, casualmente estamos, hay una serie de charlas organizadas por la FEBA, por la Federación del Voley Argentino, con todo el staff de selección masculina, empezando por Marcelo Méndez como entrenador de la mayor, pasando por el resto de los asistentes, preparadores físicos, estadígrafo. Estamos participando de unas charlas que organizó la Federación con todo el país, con las distintas federaciones regionales, así que sí, estamos utilizando eso. Okay. No te agarramos de imprevisto entonces. Bueno, Pablo, te hago, si querés, la primera pregunta. ¿En qué momento de tu vida tomaste la decisión de convertirte en entrenador de voleibol? Bueno, buena pregunta. A mí siempre me gustó enseñar. O sea, de hecho hago esto porque básicamente, además de que he sido jugador de voleibol, he tenido voleibol en la escuela desde chico. Me parece que más una cuestión vocacional que de orientación deportiva. Creo que hubiese enseñado rugby, handball, o sea, lo que toque. Me tocó vóley porque fue lo que hice. Pero el momento de la vida, en realidad uno siempre hace la apuesta como jugador para tratar de llegar lo más lejos posible. Y si bien disfruté mucho de mi etapa de jugador, cuando ya venía viendo que el tiempo pasaba y que las expectativas que yo tenía como jugador iban mermando, porque por una cuestión lógica, me fui volcando más al lado de la enseñanza. Esto lo hago desde el año 85, que yo empecé a estudiar el profesorado de educación física, que ya empecé incluso a trabajar con chicos de mini voleibol en la escuela en la que estaba. Así que hice todo el caminito de mini voleibol hasta entrenador de división de honor. Y el primer, si se le puede llamar, equipo al que dirigiste, ¿cuál fue? Mira, yo trabajé mucho en el voleibol intercolegial. Trabajé casi 20 años en el voleibol intercolegial. El primer club que yo tuve fue un club de la localidad de Wilde, el Wilde Sporting Club. Ese fue mi primer club de voleibol federado. Tengo un recuerdo hermoso de ese club porque fue la primera herramienta que uno tuvo para poder empezar a crecer. Tu manera de actuar como entrenador, ¿fue la misma siempre desde la primera vez que entrenaste un equipo hasta ahora o la fuiste intentando evolucionar? ¿De dónde tomaste distintos conceptos o siempre trabajaste de la misma manera? No, mira, la verdad fue cambiando bastante, bastante. Pero en realidad son cambios que están más basados, primero que son progresivos y segundo que están basados más en experiencia personal, en el acierto y en el error, que en otras cosas, ¿no? He tenido la suerte de tener buenos entrenadores de vóley, de los cuales tomé un montón de cosas buenas. No quiere decir que las aplique todas, pero sí que fui cambiando a medida que fue cambiando el tiempo, pasando el tiempo, la manera de encarar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, porque empecé a estudiar mucho más, empecé a profundizar más lo que hacía, empecé a tomar toda la experiencia práctica para tratar de analizar qué era lo que estaba haciendo bien y qué cosas podía corregir. Y sobre todo me nutrí mucho de colegas que tuve que de la misma edad, más o menos, o misma generación, con los cuales conversábamos mucho de voleibol y eso servía mucho para ir aprendiendo y probando cosas. Pero claramente, no sé si evolucioné, esto habría que ver, de definir bien primero lo que sería evolución, pero claramente uno modifica
la forma de enseñar en base a la ciencia y en base sobre todo a la experiencia, ¿no? Acá tenemos pregunta Rodrigo Soria. Rodrigo Soria, sí. Te pregunta, ¿qué estarán haciendo los rusos ahora? Te pregunta. Bueno, en primer lugar, si está en línea, mandarle un saludo, Rodrigo. La verdad que humanamente un pibe fantástico, fantástico. Realmente muy, muy respetuoso, muy correcto, muy, muy trabajador, muy dedicado. La verdad que me saco el sombrero porque además cumple un rol difícil de cumplir, como es el de central. Y Rodrigo, a pesar de su estatura, que no es un jugador de una talla muy alta, tuvo un rendimiento fantástico en el Mundial y una capacidad de juego asombrosa. Realmente hizo un mundial buenísimo, buenísimo. No sé qué estarán haciendo los rusos ahora, seguramente estarán un poquito más contentos que nosotros porque la verdad que nos ganaron bien, pero siempre, o sea, es inolvidable, fue inolvidable para todos tener la posibilidad de enfrentar una potencia mundial como Rusia, ¿no? Y aparte del logro de la selección, de que ya bastante conseguir un tercer puesto, es bastante más épica la historia porque, bueno, había solo un líbero en los jugadores convocados y se termina lesionando, todavía se Scarpa, y entra Ibaceta a jugar. ¿Y cómo fue tu proceso mental en ese momento en el que perdiste tu líbero en un partido, lo perdiste que se notaba que era para largo? Porque bueno, terminó siendo una lesión importante. ¿Cómo fue todo eso? Mirá, no es una lesión esperable. O sea, si hay alguien que vos esperás que no se rompa en un mundial, es un líbero. La verdad que no. Es una lesión atípica. Los líberos raramente se lastiman de la forma en la que Tobías se lastimó. El momento fue difícil en este sentido. Yo recuerdo bien la imagen del médico atendiéndolo en el suelo, haciéndome señas que no podía continuar, para mi sorpresa, porque dije, bueno, se habrá golpeado. Realmente cuando el médico se acercó y al oído me dice, para mí se acaba de romper los cruzados, fue una sorpresa y uno se descoloca en ese momento. Me duró 10 segundos porque tenía que resolver. Y por otro lado, hay una cuestión protocolar que nosotros teníamos a toda la dirigencia de la FIF, de la Federación Internacional, exigiéndonos el cambio de jugador. Por suerte tuvimos la lucidez de hacer el cambio de jugador indicado, porque, a ver, no sé si ustedes están enterados, pero hay una cuestión reglamentaria que el líbero no puede ser el capitán del equipo. Y yo el reemplazo que puse de líbero era el capitán del equipo. Con lo cual, la Federación Internacional, el segundo árbitro, no nos quería dejar hacer ese cambio porque decía, no puede porque es el capitán. A lo cual le dijimos, pero reglamentariamente se llama un cambio especial porque hay una lesión, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión se resolvió. Vino el coordinador de la Federación Internacional, autorizó el cambio de líbero. Todo esto en 2 minutos. Un caos en un partido de cruce para una semifinal con Bulgaria. Ahí nadie come vidrio, todo el mundo sabía que si era un cambio especial había que buscar a ese, y la verdad que Lucas Ibaceta entró en un momento clave, momento difícil, partido de cruce, y la verdad que se la bancó como un campeón. Con sus limitaciones, porque no era el rol de él, pero supimos sacar adelante una situación difícil. Y cuando uno miraba para afuera, se encontraba con un chiquito de 16, 17 años, partido al medio, pobrecito, porque si hay alguien que había hecho mucho mérito para estar, era Tobías, ¿no? Y la verdad que perderse la parte final del Mundial, después de todo el sacrificio hecho, era un dolor grande. Había que aislarse de eso y dedicarse a trabajar en el partido, nada más. Hasta ahora hemos hablado con jugadores, pero un entrenador, esto de tener un equipo, una selección nacional en la que hay muchos chicos de distintas provincias, ¿cómo se siente? Porque también hay que hacer el reclutamiento, de ir a ver cómo juegan. Es todo un proceso bastante amplio. Sí, ¿cómo se vive eso? Tenemos un plan y estamos rediseñando también un nuevo plan de captación y desarrollo a nivel nacional. Estamos rediseñándolo. Pero bueno, yo me encargo básicamente también de todo el trabajo de captación y desarrollo. Es decir, recluto jugadores de todo el país, hago las observaciones en todo el país.
algunas provincias lo hago por región, porque es muy difícil entrenar un equipo con todo lo que eso lleva adelante, y además recorrer las 23 provincias es prácticamente imposible. Entonces lo que hago es, a veces nucleo regiones entre dos o tres provincias, lo hago en un lugar determinado, y ahí trato de acercar a la mayor cantidad de jugadores que los entrenadores consideran que están en condiciones de formar parte de la selección nacional. A partir de ahí empiezo a hacer el reclutamiento y después el filtro, porque obviamente si hay algo que tiene la selección, por lo menos así lo creo yo, la selección es de todos, pero no es para todos. Y así como creo que no es para todos los jugadores, también creo que no es para cualquier entrenador. Esto no lo digo desde una cosa pedante, sino que digo que a veces es difícil renunciar a tantas cuestiones relacionadas, sobre todo con lo familiar, para abocarse de lleno a una tarea que en realidad implica una demanda full time del entrenador. Por lo menos es una opinión de cómo creo que debería ser este trabajo. De trabajo no puede ser part-time. Uno tiene que estar pensando, elaborando, desarrollando y trabajando desde la acción y desde el plan prácticamente las 24 horas del día, pensando en cómo hacer para que esto esté mejor. Así que, bueno, nada, es un trabajo arduo de reclutamiento a nivel nacional. Mirá, este es el tercer proceso que yo hago de selección. Hice uno en el 2005-2006, otro en el 2008-2009, y después de 10 años vuelvo a trabajar otra vez con selecciones de base. Yo soy de los que creen que se puede ser feliz, se puede disfrutar de esto sin estar en la selección. No es algo que yo busqué. Creo que tiene mucho que ver, consecuencia un poco también del trabajo que uno ha hecho en todos estos años, lo cual me gratifica y para mí es un honor trabajar para la selección. Pero no es una aspiración. No es que no, si no llego a la selección. Yo creo que la selección es un medio también y es una forma que uno tiene para poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. En mi caso, creo que la mayor aspiración o el mejor regalo es poder representar a mi país haciendo la actividad que yo hice toda la vida. Ese es el mejor regalo, pero creo que no es o llego a la selección o nada, o lo tenía pensado cuando empecé a trabajar. Si toca, toca, y si no, creo que se puede ser feliz igual. Digo esto porque ahí le pasa incluso a los jugadores. Creen que si no están en la selección, se acaba el mundo, y yo no creo que esto sea así. Entonces, ¿esa sería para vos la parte más satisfactoria de ser un entrenador? Para mí lo más satisfactorio es poder vivir de lo que realmente me apasiona. Vivir de lo que realmente me gusta. Para mí esto tiene mucho de vocacional. Yo por eso digo, tal vez hace un ratito me tocó hablar con gente de una provincia también y hacían una pregunta más o menos parecida. Y yo contaba que tiene mucho de vocacional. O sea, yo creo que si me hubiese enseñado vóley y me hubiese tocado rugby o handball, lo hubiese hecho también. O sea, creo que la vocación es de servicio, es de enseñar, ¿no? En este caso vóley porque es lo que hice. Y la gran satisfacción es poder haber en este país haber sobrevivido, por ponerle algunos términos, de lo que me gusta tanto tiempo. No, por suerte aún puedo vivir de lo que me gusta, que no es un dato menor, ¿no? Esta es una pregunta que a mí me surge, yo jugando al vóley. Es en un momento de empate en un set normal de que estás 24-24 o estás 25-24 y estás ganando, estás perdiendo. ¿Qué es lo que vos buscás que los jugadores te entreguen en ese momento? ¿Qué sé yo? Carácter, que demuestren que no tienen miedo, que si se pierde, pero hay que intentar ganarlo sí o sí. ¿Cómo se vive para vos o qué necesitas para ganar un tiebreak? Para un tiebreak, sí. Una definición. Sí. Nosotros, para mí tiene mucho que ver la forma en la que uno entrenó esa situación. A ver, no es una situación fácil de entrenar porque es muy difícil reproducirla. Es muy difícil reproducir esa situación en ese estado de emocional. Pero de todas maneras hemos hecho mucho trabajo a la hora de entrenar relacionado con esa situación. Entrenamos mucho lo que se llama el cierre de set, el fin de set. Y jugamos mucho con ese puntaje, el desafío de entrenar esa situación. Lo mejor, reproducirla lo mejor que uno puede a la hora de entrenar. ¿Qué sucede en el partido? Que por más que uno lo tenga entrenado, hay una carga emocional muy grande, sobre todo en jugadores jóvenes, porque hay mucho que perder
y mucho que ganar también. Y yo creo que ahí hay que elegir, esto es una opinión muy personal, yo creo que hay que elegir muy bien en dónde correr el riesgo. Pero está claro, por lo menos para mí, que si uno no asume algunos riesgos, no lo ganás. Yo creo que no se puede estar, sobre todo en alto nivel y en un mundial, esperando que el otro equipo te entregue el punto, porque eso no sucede. Entonces el punto hay que ir a buscarlo siempre. De hecho, ha pasado con Bulgaria. Nosotros cerramos un partido con Bulgaria 15-13 tiebreak, 3-2. O sea, cierre. Y el recuerdo que tengo de esos últimos dos o tres puntos es, son dos cosas. El equipo tenía un carácter y un estado de ánimo muy positivo en esos puntos. Tal vez ayudó mucho el entrenamiento. Y el otro tenía muy claro qué hacer. Con lo cual, si el otro equipo no nos sorprendía y la cosa la hacíamos más o menos bien, el triunfo era para nosotros. Por suerte, pasó. Esta temporada, bueno, también un poco la temporada pasada, hubo un éxodo grande a Francia de jugadores de la Liga Nacional. ¿Vos ves a alguno de los chicos de sub-19, sub-21, que sea, pueden empezar a jugar, empezar a foguearse? Sí, sin duda. Sin duda, y en un punto en buena hora, ¿no? Porque les va a permitir justamente jugar y adquirir todo ese fogueo que se le dice comúnmente, o esa experiencia en competencia, que cuando la liga está más o menos normal, a ellos se les hace un poquito más complicado. Tiene su... También el nivel de la liga va a ser ese, un nivel de liga de jugadores juveniles. Pero bueno, esto igual a priori, por el momento parecería ser que va a ser. Y con respecto a los que se van, yo creo que la mayoría de los que se va a ser una nueva experiencia, porque se van muchos que van a ser su primera experiencia en el exterior. A mí los jugadores buenos me gusta tenerlos conmigo, esta es mi opinión. No, a mí me gustaría que la Liga Nacional sea una liga fuerte, fuerte, y que los nuestros, los buenos, jueguen acá. Con lo cual, imagino, yo le veo un lado positivo, desde el desarrollo, repito, y como conclusión, que para mí es muy bueno que los chiquitos tengan acceso a jugar la liga más alta de nuestro país, ¿no? Siguiendo con los jóvenes, en el momento de que vos viene alguien que vos ves que tiene potencial, te voy a hacer que me digas qué es la virtud que más te llama la atención siempre que vos decís, bueno, si este jugador es joven y tiene tal cosa, me llama la atención. ¿Qué cosa no te gusta? ¿Una actitud? ¿Algo que te diga esto no me gusta para nada? Bien, yo busco en un jugador de selección que tenga una virtud, algo en potencial que uno pueda desarrollar. Por ejemplo, puede ser la estatura, jugadores altos, puede ser un gran virtuosismo técnico, puede ser una gran potencia física. Es decir, no busco una sola cosa. En algunos jugadores encuentro una sola cosa, en otros encuentro un poquito más. Y yo creo que si bien el voleibol de alto nivel es un voleibol enfocado en una talla alta, también es cierto que hay jugadores como Matías Sánchez que no tienen que ver con la estatura. Y sin embargo son brillantes jugadores de voleibol a nivel internacional. Entonces, no busco solo una cosa, insisto, pero sí busco una virtud a desarrollar. Y con respecto a las cosas que no considero para la selección, me parece que hay que volver a darle un carácter sagrado a la selección. Obviamente, mucho tiene que ver con el perfil de jugador, el respeto que tenga hacia la actividad y sobre todo la dedicación y la voluntad que tenga para poder mejorar y aprender. Sin esas características, está fuera. Igual, esto, si lo ponemos en práctica, es también que hay que tener muchísima decisión, pero hay que tener también eso que vos hablas de la vocación, porque siendo una persona tan joven, privarte de tantas cosas que hacen normalmente los jóvenes para estar integrar en un plantel de selección nacional, es un sacrificio grandísimo, tanto como el que haces vos, ellos también. Sí, sí, sin duda. Sin duda, y de hecho lo conversamos mucho esto. Es cierto el esfuerzo de los jugadores, es loable. El esfuerzo es admirable, el esfuerzo que hacen la mayoría de los jugadores, que estudian, se preocupan de su cuestión académica y también de ser buenos deportistas. Yo digo que el sacrificio es grande, pero el premio también.
el premio también. Y puedo asegurarte que no hay. Todo esfuerzo que hayamos hecho siempre tiene sabor a poco. Ahora, el momento que vos subiste a un podio, o te llevaste una medalla, o hiciste un gran desempeño en un mundial, puedo asegurarte que vale todo sacrificio y vale todo esfuerzo hecho. Así que sí, valoramos mucho el esfuerzo de los chicos, sin duda. Y me gusta cuando los jugadores por privado agradecen haber participado del proceso, agradecen haberse cruzado con nosotros, tanto como yo celebro cruzarme con los jugadores. Para mí es un honor haber entrenado con estos chicos. Independientemente a dónde lleguen, estos caminos que se cruzaron, el crecimiento es mutuo y el aporte es mutuo. Yo también aprendo de la experiencia de trabajar con el jugador. Entonces digo, lo que celebro cuando los veo en la selección mayor es haber puesto ese granito de arena, esa visión que en una edad temprana a veces el jugador no tiene, para que hoy se pueda encontrar en donde está. Y tengo un montón de chicos que por suerte los he tenido en el club, que los he tenido en el club y en la selección, y que hoy están en selección mayor. Pero digo, lo más lindo es que cuando uno los ve de arriba, se da cuenta que entendieron para dónde había que ir, y sobre todo, entendieron lo que había que hacer para poder llegar ahí. Entonces digo, el mérito en el fondo siempre es del jugador. Y el que es bueno, realmente tiene talento para jugar en una selección mayor o para jugar en el voleibol de alto nivel. Si me hubiese tenido a mí, a vos, a Nacho, o lo hubiese tenido, era igual. Igualmente iba a llegar si él entendía dónde tenía que ir. Y aparte, hablando ya de progresión, de llegar y de... Digamos que... por cómo se están dando distintos resultados, ¿cómo ves de cara al futuro las selecciones de Argentina, tanto masculina como femenina? Yo creo que hoy, lo mejor que le puede pasar a nivel de selección es tratar de respetar los procesos y tratar de que los proyectos se lleven a cabo. Creo que una de las mejores cosas que le pasó a las selecciones de base en estos últimos 15 años es que fue que independientemente de la persona que estuviera a cargo, los proyectos y el proceso de desarrollo se respetó. Y con respecto a selección mayor, yo veo con mucho optimismo el trabajo de este staff que está ahora. ¿Sí? Me parece que sobre todo se trabaja en un clima realmente muy agradable, muy agradable. Yo participo de los entrenamientos de la selección mayor, en muchos de los entrenamientos de la selección mayor, y realmente veo lo que disfruta un jugador súper profesional entrenarse para la selección. Creo también que tanto selecciones de base como selección mayor necesitan sobre todo un respaldo dirigencial, que de hecho en parte lo tienen y a veces en parte no, pero creo que necesita sobre todo un proyecto, defender un proyecto, aún con todas las vicisitudes que suceden en este país, económicas, dirigenciales, falta de estructura. Pero al vóley argentino hasta ahora lo ha salvado justamente esto. Haberse encontrado con un montón de entrenadores y un montón de jugadores que quisieron llevar el vóley argentino a lo más alto. Y que tenemos también, hicimos preguntas, el jueves hicimos preguntas, por si alguien quería preguntarte algo en especial. Bueno, tuvimos la de Rodrigo. Tuvimos bastante algunas curiosas. Son bastante curiosas. Tuvimos algunas bastante curiosas. No sabemos si fue de verdad o no. Pero alguien preguntó si alguna vez desmayaste a tu hijo de un pelotazo. Ni quiero imaginar, preguntó. Pero tengo. A ver. Realmente hicimos un proceso fantástico con estos pibes. Yo disfruté mucho entrenar con ellos. Pero reconozco también que tengo mi carácter, mi estado de ánimo, y tengo mi térmica también. A veces cuando me salta la térmica me pongo un poco complicado. Pero mirá, si hay algo que yo rescato de todo lo que hacemos, más allá del carácter de cada entrenador, jamás le faltamos el respeto a nadie. Me parece que eso fue mutuo de los chicos hacia nosotros y de nosotros. Jamás,
jamás hubo una palabra de más, por lo menos así lo siento yo, jamás le faltamos el respeto a ningún chico, sí, sí los, les exigimos, sí los apretamos en el buen sentido, pero, y ellos adhirieron a eso, pero no, nunca desmayé a nadie un pelotazo. Sí, he revoleado un par de pelotas, pero por una descarga mía, ¿no? Porque me la tomé con nadie, pero nada, estaba todo bien con eso. Menos mal. Mira, era un problema, ¿sí no? No, está bien. Después teníamos una que también no tiene mucho... no sé, no tiene que ver con el voleibol. Pero en un pan y queso, ¿a quién elegís? ¿A Messi o a Maradona? ¿Y por qué? Mirá, yo elijo a Maradona. ¿Sí? Yo elijo a Maradona. Primero porque lo disfruté un montón. Yo tenía la edad de ustedes cuando Maradona hizo el gol a los ingleses, para mí. Es más, me parece, el otro día escuché a un periodista deportivo en la tele que decía algo muy, muy, muy interesante. Creo que es el único gol, para todos los de esa época, en donde vos le preguntás a cualquier persona en dónde estaba en ese momento cuando Maradona hizo el gol, y todos saben dónde estaba. ¿Se acuerda? Sí, es verdad, es verdad. Entonces digo... También, es verdad. Sí, cuando vi esa noticia, es algo que una vez se dice y se repite... Y cada vez que la veo sale esa pregunta, ¿vos dónde estabas cuando, no sé, a mi abuelo, mi abuela? Y siempre me lo decían, porque se lo veíamos en la tele, y salía la pregunta, che, ¿y vos dónde lo viste? No, nosotros estábamos en lo de no sé quién, y se acordaban cuántas personas sabían y todo. Sí, tal cual. Mira, yo elijo Maradona, pero primero porque lo disfruté más, pero sobre todo porque tenía una visión del juego superior al resto. Y eso para mí lo hacía casi de manera artística, un genio por donde se lo mire, para mí. Y tenía esto, que no digo que Messi no lo tenga, no quiero entrar en esa... He visto jugar a Maradona con un tobillo roto y lo he visto... insultar cuando chiflan el himno. Me parece que si hay alguien que le preguntás, vos preguntás jugadores que se identifiquen con los clubes, cuando vos preguntás por Maradona, todo el mundo te dice selección argentina. Me parece que el tipo dejó el alma por la bandera de su país y eso es, para mí, chapó. Sí, no era para que entremos en conflicto. Claro, no, yo me peleé. Era solamente una pregunta que hicieron y la teníamos que hacer para no quedar mal. Maradona. Está bien. Vos, Facu, no sé si tenías las otras ahí porque yo no las tengo acá. Acá preguntan, voy a hacer una pronunciación de un nombre que ojalá pronunciarlo bien, pero no sé muy bien cómo se pronuncia. Dani Jaureluk, no sé si pronuncias. Sí. Te pregunta, ¿sale el Sudamérica de menores? Sí, aparentemente para el año que viene. Okay. Por lo que sabemos de la... En realidad es... Sí, no sé si el que pregunta es Dani. Yo al que conozco es a Enzo. Aureluc, que es un chico que estuvo participando en la última Liga 2, parte del proceso de esta actual selección menor. Aparentemente, no lo puedo confirmar, la Confederación Sudamericana corrió todas las competencias continentales para el mes de marzo o abril del año que viene. Entonces, yo la verdad que no tengo nada más que agregar, la verdad que me encantó todo lo que se habló, fue riquísima la charla. ¿Es una referencia a Pablo, al apellido? No, me da la cabeza para eso. Pero bueno, Pablo, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabemos que tampoco es fácil comunicarse en estas épocas de cuarentena. Pero nada, agradecemos muchísimo que hayas dado tu tiempo para hablar y contar tus experiencias y tus opiniones sobre el vóley, que es el tema que tanto nos gusta tratar. Hago una pregunta yo a ustedes. Ustedes son estudiantes de periodismo deportivo, ¿digo bien? Sí. En deporteo. ¿Empezando la carrera, están por la mitad o...? La mitad, sí. Por la mitad. Están por la mitad. La mitad. Bien. Y digo, ustedes van a tener que elegir seguramente
un perfil de deporte, entre periodista deportivo, ¿sí o no? Sí, podría. Sí, la verdad que sí, sí, es verdad. Bueno, yo les deseo realmente mucha suerte, mucha suerte. Sobre todo si nos volvemos a encontrar, que probablemente así sea, y ojalá así sea. Espero que lo hagan con el mismo respeto y con la misma dedicación que veo que le están poniendo. Para mí fue un placer hablar con ustedes dos, así que obviamente a disposición de ustedes para lo que necesiten. Yo tengo una duda. Sí, sí, después te la hacemos llegar. Dale. Nunca te he preguntado vos, Facu, la duda. Vos, Pablo, estuviste en Cangallo, de profe. Sí, sí. Y vos, Facu, fuiste alumno de Cangallo. Sí, sí. Yo nunca coincidí, él es profe de educación física y yo nunca coincidí, yo siempre tuve con otro profesor, nunca lo tuve a él de profesor. Casi, mirá si te veía justo y te fogueaba y te llevaba. No, por ejemplo, la pregunta de Messi y Maradona la hizo Lautaro Perdriel, no sé si lo tuviste vos a Lautaro Perdriel, o te acordás o algo. Sí, sí, y nada, pero por eso, no, yo no lo tuve nunca. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Chicos, un abrazo grande y que sigan bien.